Busco historias con héroes anónimos, artistas que no buscan el aplauso, protagonistas que luchan por cambiar su vida y la de los demás. Son las que me gustan. Elijo estas historias, la de gente que hace del mundo un lugar mejor. Buenas. Hola, ¿cómo van tus historias de amor? ¿Qué historias de amor? De amor al arte, ¿no son? No son historias de amor al arte, es un documental sobre arte y transformación social. No hace falta que te pongas irónica, ¿eh? Perdón, me olvido que lo que haces vos es muy importante. Mirá, que vos estés acá encerrada todo el tiempo estudiando no significa que allá afuera no haya un mundo. Te comento. No, yo sé que allá afuera hay un mundo. De hecho, yo voy a hacer leyes para que ese mundo que está allá afuera sea más justo. Bueno, está bien, parece bárbaro, pero no es la única manera de hacerlo. Digo, también hay modos de hacerlo con trabajo, con compromiso. Que vos tengas un examen mañana no significa que te la puedas agarrar conmigo, para que lo sepas. Hagamos una cosa, ¿por qué no vas y filmás una de esas historias que yo me estoy perdiendo y después me la contás? Yo no tengo que ir a estudiar. Bueno, dale, yo te filmo. Hola, yo me llamo Adrián, soy de acá de Ezeiza y quiero contar esto. ¿Por qué los pibes se van a drogar todos los días? No es solamente porque les gusta. Es porque la mayoría, qué sé yo, una parte de los pibes, qué sé yo, tienen problemas con la familia y de repente dicen, bueno, se pelean con la familia y dicen, bueno, me voy allá a la esquina, voy, me fumo tres porros, una birra, un par de pastillas y ya, me olvido. Cine en Movimiento trabaja en sectores muy humildes del conurbano bonaerense. Todo comenzó en el 2002, cuando decidieron reunirse para filmar una película con chicos que vivían en una situación de calle. Mi nombre es Sheila. Bueno, yo estudié cine en la escuela, en la ENERC, la Escuela Nacional de Cine. Y cuando terminamos la escuela empezamos a hacer como un proceso más de documentales. Hicimos un primer documental que es El Tren Blanco y que era la temática sobre los cartoneros, sobre la gente que recolecta. En ese momento El Tren Blanco fue como conocido porque era un tren que salía de José León Suárez solo para la gente que recolectaba cartones y papeles. Entonces tomamos como esa temática y después hicimos un segundo documental que se llama Los Nadies. Los Nadies es un documental sobre chicos en situación de calle con la particularidad que lo que ofrecimos o lo que trabajamos con los chicos fue formar dos equipos de trabajo. Uno desde los chicos, de producción, de cámaras, y otro desde nosotros. Entonces era como el comienzo de una producción más en conjunto. ¿50 años que para niños? Yo ya tengo 20 años, empezando a los 7, llevo 3 en la calle. ¿Cómo conociste a los pibes de dinero? ¿Cómo, quién te trajo ahí? Mi vieja vendió la casa que teníamos en Madero, nos fuimos a vivir a La Puñalada. Y ahí en La Puñalada me empecé a juntar con guachos que jalaban ram, jalé, me subí al bondi y bueno, acá estoy. Y empecé parando en Corrientes y Callao, dormía en una entrada que todavía existe así por abajo, que hay antes era una tienda de ropa, ahora no sé, que hay un internet, todavía está. Dormía ahí al lado de Madonna, abría la puerta de taxi, ahí en el McDonald's toque. Y con el tiempo empecé a robar, como vi que me iba bien, me gustaba la plata, era chiquito. Y a partir de Los Nadies y de esa experiencia, empezamos a trabajar en talleres donde sí, las producciones ya eran más en coproducción con la comunidad o con el grupo con el que estábamos trabajando. Y ahí es como que nosotros decimos, bueno, Cine Movimiento arranca desde lo que fue la experiencia del documental Los Nadies, que a nosotros nos abrió como la posibilidad de poder ver el cine o el lenguaje audiovisual desde otra manera. Hola Gladys, Gladys, mire las armas que tenemos en la mano. Cinco. Todas tus cosas. Lo que pasa acá en Aedo nomás. Pasa que esto va a salir para la televisión. ¿Qué micrófono? Gladys, ¿hace cuánto tiempo que estás viviendo acá en Aedo? Acá 2 años. Bueno, ¿qué va a pasar acá con la gente? ¿Nos van a echar? ¿Más o menos cuándo? Y dijeron que para el 25. ¿Para este el 25 mes de diciembre? Otra pregunta más. ¿Otra pregunta más hacemos? Bueno.
¿Y la gente de acá del barrio cómo los trata? Mal. ¿Qué sentido mal? Y que nos quieren echar ellos porque levantaron firma para que nos vayamos más pronto. Finalmente es una organización social que trabaja desde el cine, desde la comunicación, en diferentes territorios, en barrios, en escuelas. Nosotros decimos que lo que hacemos es compartir la herramienta audiovisual para empezar a contarnos, empezar a contar desde nosotros. Decimos que es como ayudar a que haya otros medios, tenemos como los medios más hegemónicos y poder tomar esas herramientas con la comunidad, con nuestros barrios, con los jóvenes, con los adultos, las mujeres, empezar a contar nuestras historias desde nosotros y dejar un poco de ser contados como por otros. A mí me sirvió para empezar a mirarme yo desde adentro, para empezar a transmitir para afuera. Nosotros decimos de interpelar, cómo uno logra interpelar al que está mirando ese video a través de lo que transmite. Y decimos que el cuerpo transmite. Y cómo empezar a contar desde la herramienta para que se empiecen a animar mucho más y no quedar en ese encierro de no ser quien uno en realidad se siente ser, ¿no? Trabajamos de manera colaborativa, trabajamos con el otro, trabajamos con lo que nos pasa, que me pasa a mí, con lo que le pasa al compañero o a la compañera, con lo que pasa a mi barrio, que le pasa a la vecina, qué pasa en nuestros barrios. Entonces, ese es un proceso que sí o sí nos transforma, porque nos empezamos a mirar, ¿no? Digo, empezamos a mirar de otra manera. Entonces, cuando nos empezamos a mirar, nos empezamos a reconocer y cuando nos reconocemos nos podemos contar. Entonces creemos que es eso. Digo, hoy alguien me decía, bueno, cuando nos contamos, entramos dentro de la historia. Y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Digo, de que no nos cuente como otros la historia, sino también empezar a contar nosotros y sentirnos como parte de eso, ¿no? Más allá del hacer cine, nosotros acompañamos procesos. Procesos dolorosos, procesos muy complejos. Donde también es un espacio donde si uno tiene ganas de contar que lo que te pasó, que te está haciendo algo mal, te está haciendo mal la falopa, y bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿No? No tiene que ver solo con el cine, sino que más de inclusión, del ver qué le está pasando a ese otro. A ver, los cortometrajes que más nos marcaron, creo que el primero, el que tengo de los de Andar con pies descalzos, porque es como el primero. Después tenemos El hombre látigo, que es como la primera animación que hicimos con niños y niñas pequeños. Y después hay uno que es que nosotros lo pasamos siempre y que yo al menos lo habré visto, no sé, 800 veces, y las 800 veces me ha emocionado, porque uno llama Rescatarme para rescatar, que es la historia de Adrián, un joven de Ezeiza que cuenta su historia con la adicción al paco y en el documental cuenta su proceso de recuperación y tiene la particularidad que lo cuenta desde una entrevista a la madre. ¿Cuándo te diste cuenta que yo empecé a hacer? Cuando ya cambiabas el carácter, que estaba más agresivo. Me di cuenta cuando te veía los ojos rojos. ¿Y cómo se sentía cuando él venía con los ojos rojos? Digo, mejor dicho, cuando yo venía con los ojos rojos. ¿Vos vas a hacer que me sentía mal? No podía hacer nada porque te hablaba o te decía para ir al centro de rehabilitación y vos no querías ni que te hable. Antes yo trataba re mal a mi vieja, todo, me fui un par de veces de mi casa, no me importaba nada. Me decía, ¿cómo vas a estar así? Ya agarraba mi bolso, pum, lo bebo. Porque vos no valorás a las personas, cuando vos te drogás no la valorás, ¿entendés? La valorás, pero no mucho. Y ahora, ¿entendés? Pensaba un poco más, ¿entendés? ¿Cómo la trataba? ¿Cómo te trataba? ¿Cómo te trataba? Me trataba mal. Te pongaba, Si ahora no te trataba mal. Pero bueno, eso igual me quedó todo en el corazón. Me parece que ese cortometraje
nos deja ver lo que sucede en esa entrevista. Porque es como la primera vez que se sientan a hablar de su proceso y de lo que él le pasó con su adicción. El cine, o en ese momento, el hacer el cortometraje generó una instancia que antes no se había dado y que quizás no se iba a dar nunca. Cuando uno lo ve, nota como esa frescura y eso que está pasando ahí. Para mi futuro pienso tener mi casa, una familia, tener un par de hijos y bueno, y que no pasen por lo mismo que yo pasé. Imaginar una historia, escribirla, diseñar los planos, filmarla, sincronizar el sonido, editarla, compartirla con otros, compartir la historia de uno, la que nadie más pudo soñar igual. Muchas veces decimos que dejamos una cámara y un arma, y muchas veces llama más atención un arma de juguete que la cámara. Y cómo uno convence a ese pibe para que agarre esa cámara y vea que es más peligrosa que esa arma de juguete. Y puede contar un montón de otras cosas más que no sean las inseguridades de los barrios y nada, sino que empezar a romper con esa estética de ser el marginado, porque el pibe villero, el pibe, no sé, el pibe chorro, las etiquetas, ¿no? Que muchas veces los medios de comunicación te ponen y uno termina como quedándose con ese personaje. Cine en Movimiento trabaja en sectores muy humildes del conurbano bonaerense. Buscan, mediante las herramientas audiovisuales, que en el proceso de 4 o 5 meses de trabajo, los participantes puedan realizar un corto. En los talleres trabajan de 2, un especialista en lenguaje audiovisual y un asistente social. De este modo, la pareja pedagógica se nutre para que las problemáticas con las que el grupo llega se puedan transformar en una historia narrada a través de las herramientas propias del cine. Vamos a sentarnos así, vemos el tema de la continuidad. Mi nombre es Martín, psicólogo social, pertenezco a la organización Cine Movimiento. Cine Movimiento es una asociación civil sin fines de lucro que dio origen en el año 2002 con una experiencia con pibes en situación de calle, de pibes que vivían, digamos, en los vagones de tren, ahí en la estación de tren. Y a partir de ahí fuimos como armando la propuesta de la organización. Y un poco eso, Cine Movimiento es eso, digamos, de laburar la herramienta audiovisual a través, digamos, de una propuesta pedagógica que tiene que ver con compañeros que laburamos desde lo social y compañeros que laburan desde el cine. Y lo que intentamos con los talleres es brindar, digamos, la herramienta audiovisual y que el grupo con el cual estemos trabajando pueda utilizar esa herramienta para contar lo que tiene ganas de contar. Acuérdense lo mismo que charlamos la vez pasada. Soy Maximiliano Neri y acá estoy en el taller de cine Bernal, coordinando la parte de cine. Acá en este taller específicamente hay como muchos grupos de chicos de distintos lugares. Hay uno del Tala, hay otros que son como de la zona. Como que mucho, y al principio era como muy separados todos. Y ahora como que lo ve y trabajan como un equipo. Y eso es como lo importante, porque llevan amistades y a la vez se pueden llevar este corto, que es contado con lo que ellos querían contar o denunciar, lo que quieran, se lo llevan y es como un orgullo que te queda ahí de haberlo hecho. ¡Vamos! Tenemos la campera. ¿Es bien? ¿Es verdad? No importa que se la cierre. Primero es ir conformándolo como grupo,
sentirse, que se sienta parte de un grupo y a partir de eso es como que se van tirando ideas de qué tienen ganas de contar. La escena 2 dice interior de habitación, se va, se despierta y le lleva el WhatsApp. Ven, esta sería la escena 3. Sí. Llego y ya tengo como 4 apodos distintos. Y por suerte no se genera eso del respeto como autoridad, sino como un par. Respeto como un par. Eso está bueno que se genere. A mí la palabra enseñar por ahí no me termina de cerrar en cierta forma, porque es decir, con este se prende, con este se apaga y ya está. Lo otro es, lo más importante yo creo que es como sacarle qué quieren. ¿Alguien quiere mate resfrío? La contaminación de los medios por cosas así, en cierta forma, influye mucho al elegir un plano, al elegir una historia. Desde los medios está como siempre muy instalada el hecho de que los pibes están en el consumo, los pibes están en el choreo, entonces como que eso también se va internalizando los pibes, digamos. Más allá de que la realidad de los barrios tiene que ver con eso, pero también está la posibilidad de instalar como nuevos horizontes. La mayoría de las veces las historias tienen que ver con pibes que están atravesados por el consumo, pero que quieren otra cosa para su vida. El corto que estamos filmando ahora tiene que ver con eso, de un pibe que estaba en el consumo y que le pasó algo en la vida y que transformó su vida y hoy es educador popular en un comedor comunitario. La historia es Eva, escena 4.1. Es muy bueno este taller. Acá yo puedo desahogarme, sentir otras cosas que no sentía. Por ejemplo, yo antes no salía de mi casa. Y ahora sí, ahora está más bueno, vengo acá, charlo, estoy con mis amigos, disfruto. Mi hermano era un chico que él se drogaba y a pesar de todo eso lo llevó a la delincuencia y por eso él falleció y yo no quiero seguir el mismo camino. Por eso vengo acá y a contar la historia de alguien que es casi idéntico. Siempre, digamos, los pibes transmiten en sus historias el hecho de que es otra la historia que quisieran para ellos, ¿sí? Y el cine le permite como soñar o por lo menos proyectarse desde otro lugar. La historia es Emma, la historia. No importa, marca de vuelta. No importa. Marca de vuelta, no importa. La historia es Eva, escena 4.1. Aprendemos un montón de cosas acá y es muy bueno, conocemos nuevos chicos y todo eso. ¿Listo? ¿Sí? ¿Va? ¿Se escucha bien? Tiliti. Estoy disfrutando un sábado, ¿no?, a la mañana, porque yo antes de venir al taller me levantaba como a las 2 de la tarde más o menos. Y ahora, bueno, vengo acá y me divierto, la verdad que eso está muy bueno. La gente ve a los pibes como que somos, que hacemos todo mal, que estamos todos en malos pasos y en realidad no es así. Hay mucha gente que participa en varios centros, que en actividades, en talleres y todo, y que no está metido en cosas así. Malos pasos, digamos. Y eso está bueno, digamos, para demostrarle a la gente que no somos todos iguales. ¿No te gustó? ¿Eh? ¿No te gustó, vos? Sí, este tardó mucho más acá. Cine Movimiento y es algo que va cambiando todo el tiempo. Con desafíos nuevos y todo el tiempo te enriquecés con Cine Movimiento. Por suerte. Y eso es como algo que no se puede definir. Porque no es algo cerrado. Es algo que las personas son Cine Movimiento, las personas que van a los talleres son Cine Movimiento. Cada uno de ellos es Cine Movimiento.
Hola. Hey, ¿cómo va? No, bien, ¿y vos? Te estaba esperando para unos matecitos, ¿qué pasa? Sí, se me hizo súper tarde, no paraba de hablar el profesor ahí, no sé qué le pasaba. ¿Me perdonas por el arranque que tuve? Tenés razón, estaba nerviosa y me la agarré con vos. Obvio, no pasa nada. Gracias. Está bueno que podamos ver que las cosas se pueden hacer de distinta manera, ¿no? También. ¿Qué hacías? Editaba un poquito. ¿Me mostrás? Sí. Muchas veces decimos esto de un abrazo. El abrazo de que te destruye, ¿viste? Que a los pibes que se le fueron poniendo esas cáscaras y como que los terminás rompiendo con un abrazo y los pinchás. Los quebrás. En la mayoría de los talleres nos encontramos con esos testimonios de gente que te dice que el cine le cambió la vida. Thank you.